Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vemos que este equipo, el Jimmy, acaba de llegar al taller. La falla del equipo es que no está encendiendo. Vamos a proceder primero con conectar lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería. Lo conectamos. Y si se logra apreciar, vemos que no presenta ni el LED de standby. De aquí presenta lo que es un LED rojo. Si le doy lo que es a power, vemos que no está haciendo absolutamente nada, ¿verdad? Este es un televisor de la marca LG, como le dije, de 42 pulgadas. El modelo del equipo es 42LD460. Como vuelvo y le digo, 42LD460. Para resolver lo que es esa variable, si eres nuevo en el canal, por lo menos te invito a que te quede lo que es hasta el resto del video. Y si te gusta el video, manita arriba. Y te suscribas al canal para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Entonces, vamos a destapar el equipo. Cuando ya el equipo esté destapado, entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación del equipo. Y aquí tenemos lo que es el equipo destapado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación, la tarjeta digital y los parlantes de ambos lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectarla nuevamente y vamos a verificar, ¿verdad? Vamos a verificar lo que es los voltajes, pero primero vamos a conectarlo. Verificamos que es lo que es la parte de acá, no presenta lo que es 10 LED de standby. Entonces, vamos a hacer ahora. Lo primero que tenemos que verificar es verificar los voltajes de la leyenda de voltaje que nos indica lo que es acá. Vamos a buscamos lo que es el tester. Acercamos el voltímetro, le damos a encender, buscamos una de las tierras chasis. Y verificamos. Vamos a verificar los 3.3 voltios de power on. Vemos que está muerto. Ahí vemos que el equipo no tiene voltaje. Lo que es lo que alimenta lo que es la parte de la tarjeta main board. Entonces, vamos entonces a verificar lo que es los voltajes de los filtros gordos. Negativo de aquel lado y positivo de este lado. Y si se logra apreciar, tampoco tenemos voltaje lo que es en los filtros gordos, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos voltaje en los filtros gordos, entonces lo que hay que buscar el voltaje, lo que es, vamos a verificar lo que es el cable, ya para verificar, verificamos lo que es el cable, lo ponemos en corriente directa y verificamos. Y aquí tenemos un voltaje de 115 voltios, entonces decimos que es un voltaje aceptable. Decimos que tenemos energía en el cable, no es el cable. Entonces hay que desmontar lo que es la fuente. Lo más seguro, el fusible tiene que estar abierto, pero no podemos lo que es en esta ocasión, no podemos lo que es cambiar el fusible, porque si decimos que si el fusible en caso de está abierto, decimos que por algo se abrió, porque el fusible no se va a abrir así por así. Entonces vamos a ponerlo lo que es en continuidad y vamos a verificar lo que es el fusible de la entrada, porque no tenemos los voltajes de los filtros gordos. Asimismo, vemos que en continuidad aquí, de este lado, y si verifico de este lado, entonces decimos que el fusible está abierto. Lo que tenemos que hacer es, vamos a desmontar lo que es la fuente. Vamos a alejarlo. Vamos a desmontar lo que es la fuente, verificar por qué se abrió el fusible, porque como vuelvo y digo, si en caso de le cambiamos el fusible y tiene otro tipo de problema, como un corto o lo que sea, entonces decimos que el fusible se va a volver a quemar y no vamos a encontrar lo que es el corto. En caso de, si en caso de lo yompeamos o le cambiamos el fusible, se va a abrir otra vez o puede hacer que dañe hasta otro componente si tenemos lo que es un corto en la fuente de alimentación o es la misma digital. Pero vamos a desmontar lo que es la fuente, vamos a verificar todos los componentes más cercanos que pueden producir de que el fusible se dañe. Entonces, cuando ya hemos buscado todos los componentes que puede hacer de que este producto acá se dañe, entonces decimos, cuando lo cambiemos, entonces cambiamos lo que es el fusible para que el equipo esté todo correctamente. Entonces vamos a desmontar lo que es la fuente y verificar. Y ahí vemos que tenemos lo que es la fuente ya desmontada. Entonces, como ya sabemos que el fusible de acá está abierto,
vamos a volverlo a medir. Vamos a verificar entonces los componentes más cercanos, como son los transistores, las micas, los mismos capacitores que tienen su polaridad, que es de negativo y de positivo y negativo. Estos son también capacitores o condensadores, pero sin polaridad. Estos son con polaridad. ¿Por qué se llama con polaridad? Porque te indica una franja de cuál es el negativo y cuál es el positivo. También vamos a verificar, como les digo, transistores, los diodos, las micas y los mismos capacitores. ¿Verdad? Como ya sabemos que el fusible está abierto, este lo vamos a cambiar cuando buscamos lo que es el corto o lo que sea. Entonces, vamos a verificar estos que están acá, que son entre diodos y transistores. Vamos a verificar cómo están. Vamos a verificar. Verificamos. Vemos que este... Vamos a ponerlo lo que es en diodo. Para tener... Ese está bien. Vamos a verificar el otro. Este está bien. Ya sabemos que los transistores están compuestos con diodo. Este está bien. Y vamos a verificar este. Este también está bien. Vemos que esos transistores están bien. Entonces vamos a verificar este que está acá. Este también está bien. Vamos a verificar de aquel lado. Este está bien. Y vamos a verificar el otro. Este también está bien. Eso está bien. Este parece que es un diodo. Este es un diodo. Este está bien también. Este es un diodo. Que está compuesto con los dos transistores. Entonces, este es otro diodo. Que es un puente rectificador. Este está bien. Vamos a verificar este. También este está bien. Vemos que estos dos diodos están bien, los transistores, este diodo que está acá, estos transistores que están acá. Vamos a verificar los capacitores, estos dos capacitores gordos, verificar si tenemos por lo menos un corto. Vemos que está bien, ese uno y este el otro. También están bien. También está bien lo que es el otro capacitor. Decimos que este puente que está acá, puente de diodo, que, son, que se, están compuestos con dos diodos, están bien. Vamos a verificar lo que es este fusible que está acá. Ese está bien. Si lo ponemos lo que es en continuidad, o vamos a acercar un poco más para tener mejor visión, ¿verdad? Lo ponemos en continuidad. El fusible está bien. Decimos que esos cuatro transistores también, los dos diodos. Esto es un regulador. Vamos a verificar estos diodos pequeños. El negativo para acá. Negativo para acá y positivo para acá. No, vamos a poner, porque estamos en... Vamos a poner el diodo, no van a medir. Está bien. Vamos a verificar de este lado. También está bien. Vamos a verificar este que está acá. También está bien. Decimos que esos tres diodos pequeños están bien. Entonces ahora vamos, como ya medimos los capacitores grandes, medimos los diodos, los transistores. Ahora vamos a verificar lo que es las micas. Mira acá. Esta mica que están acá también son muy confusas. A veces miden en corto, a veces no miden, a veces miden abierto. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a verificar si hay una de ellas que está defectuosa o en corto. Esta. Las dos resistencias que suben. Esta es esta. Ok, míralo acá. Esa no mide. Pero como vuelvo y le digo, lo que aquí yo estoy viendo, que también, que por eso me fijé en eso. Porque aquí yo estoy viendo como que hay
Una quemación. Pero yo digo que el diodo puede hacer que no sea, pero que tampoco la mica se ve, no se ve que está quemada. Pero vamos a sacarla en caso de. ¿Por qué vamos a sacarla? Porque vamos a suponer, aquí se ve como una quemación. No sé si se logras apreciar acá. Míralo acá. Ahí se ve, logra visualizar como una quemación. Pero yo mido el transistor, que ya lo medí, que es este. Vamos a medirlo nuevamente. Yo medí el transistor. Decimos que el transistor es este, fue que dije, ¿verdad? Vamos a medirlo en diodo, de carga de diodo. Y vemos que me dice que está bien. ¿Verdad? Dice que el transistor está bien. Al parecer, ese problema no es de diodo, o al menos que esté en consumo cuando uno por ejemplo, lo ejerce, al menos que haya abierto el fusible cuando uno le pone corriente. Yo sé que uno no le puso corriente, ¿por qué? Porque no está pasando corriente para el resto del circuito, porque el fusible de la entrada está abierto. Entonces, si este fusible está abierto, no vas a alimentar los otros componentes. Entonces, lo que vamos a hacer, como esta mica o condensador está mirando para allá y veo que el transistor está bien o está midiendo bien, vamos a desmontar la mica, porque si se logras apreciar, la mica ni me está midiendo, ni hace nada, ni está en corto, ni se logra apreciar nada. Pero vamos a desmontarla y vamos a verificar si es que de ese lado está quemada, y eso fue lo que produjo que dañara lo que es el fusible. Entonces vamos a desmontarla, decimos que es esta que está acá, y vamos a verificar si el problema es de la misma mica o es el mismo transistor. Entonces vamos a buscar lo que es estaño. Esperemos que se caliente un poco lo que es el soldador, porque el soldador, cuando uno lo si uno lo tiene agarrado, si uno lo tiene agarrado, él tiene como un termostato o una resistencia, como dicen, que cuando tú lo tienes agarrado él calienta, cuando tú lo sueltas entonces se enfría automáticamente. Desde que yo lo suelto, no sé si se logras apreciar que se ve como algo que está parpadeando. Eso está indicando que ahí, como este está indicando como que ya yo tengo el míralo acá, está en ACB. Esto quiere decir que como cuando yo lo tengo agarrado él empieza a parpadear, como ahí él está calentando. Ahí le está calentando. Entonces, vamos a verificar. Vamos a verificar lo que es el. Vamos a verificar si hay el. No sé dónde está. A ver si es este. Que el colega mío parece que se lo llevó para allá. A ver si es este. No encuentro el. Un segundo. Pues bien. Ese mi colega mío se llevó el. Ah, mira, loco. Lo que pasa es que son dos igualitos y ese está averiado. Entonces, vamos a quitar lo que es la mica o condensador, como vuelve digo, o capacitor, que no tiene polaridad, que va de cualquier lado. Vamos a verificar en qué está esto está, porque el transistor no está midiendo bien y la mica tampoco se logra visualizar bien. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a desmontarla, que también si ella está quemada, tú supiste que va a volver otra vez a hacer lo mismo, lo vas a quemar otra vez. Vamos a desmontarla. Ah, mira, hasta se quedó una patica. Sí, es la mica que está dañada. Es la mica. Así mismo, mírenlo acá. Vamos a ponerlo acá para que
se logre visualizar bien. Y vamos, si yo la dejo así, el equipo va a encender. Vamos a suponer, vamos a acercarla. Y si se logra apreciar, miren, ahí está la mica quemada. Ese es el problema que tenían. Si lo jumpeo o le cambio lo que es, y si por ejemplo, si yo lo hubiera cambiado lo que es el fusible, se hubiera quemado automáticamente, porque este es el problema. Ella se mete como en fuga, inmediatamente se le cambia el fusible y lo ibas a quemar otra vez. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar lo que es la mica o condensador o capacitor, que es lo mismo, lo único que no tienen polaridad, como ya le dije. Vamos a cambiarlo, también uno lo puede dejar así, él trabaja normal, pero siempre uno se lo pone, porque por algo se lo pone, que es para proteger los otros componentes. Entonces, vamos a cambiar la mica, a cambiar el fusible y vamos a probar. Y ahí vemos que ya le hemos puesto lo que es el fusible, le pusimos la mico condensador, y también en esta ocasión tuvimos que cambiar ese, tuve que mochar el video porque siempre me gusta probar, y lo que hizo que volvió y me quemó lo que es el fusible. Al parecer también en lo que era el transistor estaba quemado, había una patica rota y estaba también quemado. Ahí se logra visualizar. El transistor estaba quemado también. Ya lo reemplacé. Se lo quité lo que es esta fuente. Este es uno de 32. Y le quité lo que es el fusible. Y la mica también se la quité. Una de las micas. No sé si se logra apreciar. Miren. Para que usted vea que es la misma. La quemadura aquí. Miren el transistor que le puse. Que está lleno hasta de barniz. Vaya. Ese fue el que le quité de acá. Le cambié lo que es el condensador. Le cambié el transistor. Y le cambié lo que es el fusible. El fusible. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es. Y oye, que como le decía, él medía muy bien. Medía muy bien. Y aún así él estaba quemado. Parece que la misma mica, cuando hizo esa quemación, también se lo llevó. Pero ahora sí están bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a conectar lo que es a la toma de corriente y a verificar que todo ya esté bien. Ah, mire la mica acá. La mica condensador. Vamos a alejarlo un chin más. Ahí le cambié tres piezas, como le dije. Míralo acá. Transistor, mica y fusible. Entonces vamos a conectarlo lo que es a la toma de corriente. Si se logra apreciar, ya tenemos por lo menos LED de standby. Pero acá por lo menos ya tenemos LED de standby. Al parecer ya el equipo parece se ve que está bien. Vamos a verificar los voltajes del filtro, de los filtros gordos, de cuánto voltaje tenemos. Aquí tenemos un voltaje de 158 voltios, decimos que es un voltaje aceptable, y verificamos los 3.3 voltios del standby, y aquí tenemos 3.3 voltios del standby. Vamos a verificar que para que sea un poco mejor. 3.3 voltios del standby. Aquí vamos a tener todos los voltajes. Aquí tenemos, vamos a verificar, esta es la tierra. Vamos a verificar la tierra. Esta. Una tierra. Y vamos a verificar los voltajes. Aunque ahí van a estar
Pues como no está encendido, vamos a darle a encender. Ahí está encendido, entonces ahí es que van a estar todos los otros voltajes. Están 3.3 voltios. Vamos a verificar este. Los 20. Los 20. Vamos a verificar este. Ahí ya tenemos todos los voltajes. Pedín. Lo que pasa es que como no tenemos lo que es la parte de las lámparas conectadas, pero vemos que ahí está tirando como un error, o como que se quedó parpadeando. Vamos a verificar. Vamos a conectarlo y a verificar que todo esté bien para probar. Vamos a montarlo y a verificar. Y ahora entonces vamos a conectarlo a verificar si era que porque como stand-by. Vamos a darle lo que es a encender. A darle nuevamente. Ahí vemos que, mira. Parece que, yo estoy segurito que si medimos ahora van a estar todos los voltajes acá. Ahorita me tiró ese error. Me tiró ese error. Fue porque, lo más seguro, porque como no tenía lo que era la parte de lo de las lámparas conectadas, entonces me tiró ese error. Pero vamos a voltearlo y a verificar. Ahí el equipo ya está encendido, está en modo tienda. Como no tengo el control, pero vemos que sí, ya el equipo ya está reparado correctamente. Ahí no tenemos ninguna dificultad por parte. Y ahí vemos que ya el equipo está bien. ¿Verdad? Ya el equipo ahí está bien. Pues nada, no lo voy a cansar. Si me pongo a medir voltaje, yo sé que van a estar acá. Porque el equipo ya ahí está todo respondiendo correctamente lo que necesitaba. En esta ocasión, como vuelvo y le digo, le cambiamos fusible, transistor y mica o condensador, como le quieran llamar. Pues nada, no lo voy a cansar. Si les gustó el video, vieron en el canal, por lo menos te invito a que te suscribas. Cualquier cosa me puedes comentar por Instagram, por Facebook o por donde más te guste. También verifica la opción de unirse, que tengo unos planes bastante buenos. Pues nada, hasta la próxima y que Dios me lo bendiga. Hasta un próximo video. Chao, chao.